Moni. Tranquila, tranquila, Moni. Tranquila, Moni. ¿Qué sería de mí sin ustedes? Tecito, estoy segura que te hará sentir mejor. Gracias. Gracias, pero no quiero. Soy el peor de los traidores. No digas eso. Debe tratarse de un malentendido. Don Bruno me jaló la lengua y utilizó esa información para complotar contra Amada. Estoy segura que no lo hiciste con mala intención, Peter. Habla con doña Francesca. Ella te tiene muy alta estima y sabrá perdonarte. Ya no. He traicionado su confianza. Ahora ya no quieren ni verme. Tal vez tú puedas hablar con ella. ¿Yo? ¿Cómo? ¿De qué? Ni siquiera sé lo que pasó. Don Bruno y la señorita Rafaela se unieron para así sacar a Amada del directorio y así evitar que tome decisiones descabelladas. ¿Qué clase de decisiones? ¿Cómo poner a tu familia a la cabeza de la corporación? Perdóname, Charo, pero... Completamente absurdo. Te doy toda la razón. Eres la única que puede entenderlo. Una cosa es dejarle un terreno como hizo Vittorio, su padre, y otra muy diferente, jugar con los intereses de la empresa. Es un disparate. Nosotros no tenemos ni idea de cómo llevar un negocio de ese tamaño. La corporación Maldini quebraría en manos de los González. Completamente de acuerdo. ¿En la puerta? Descansa, Peter. Hay un montón de gente que puede abrirle. ¿Está sonando el timbre, no? ¡Timbre! ¡Timbre! ¡Timbre, pues! ¡Timbre, Pepe! ¡Abre, Pepe, compadre! ¿Qué? ¿Nadie va a abrir? ¡No! ¡No! Yo no me muevo acá hasta tener noticias. Bueno, ya abro, pues. Total, estoy más cerca de la puerta.